agitando pañuelos en el aire y entonando cánticos religiosos. El pueblo católico acompañó a la Sangre de Cristo a su morada en la Catedral de Managua. La sagrada imagen de Cristo crucificado recorrió el templo católico, mientras en el púlpito Monseñor Leopoldo Brenes, cardenal de Nicaragua, encabezaba la oración del Santo Rosario. Por su parte, el alto prelado agradeció a Dios por haber concedido al pueblo un tiempo hermoso de cuaresma y celebrar ahora la Pascua del Señor.